Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión de este día y seguimos trabajando sobre aspectos meteorológicos y particularmente el día de hoy nos enfocaremos a lo que son las nubes y particularmente la formación de nubes de tormenta. Hemos dicho que el estudio de la meteorología no es algo nuevo, sino que más bien se remonta prácticamente a la historia de la humanidad. Siempre se ha tratado de comprender el comportamiento del estado del tiempo y de la climatología. Y, por supuesto, esto ha sido porque nos es muy importante por dos razones. Por un lado, porque nuestros alimentos dependen de la lluvia. Y, por otro lado, también porque los fenómenos meteorológicos, los meteoros, pueden causar destrucción y daños. Y justamente por eso han sido objeto de estudio. Y el primer estudio formal publicado ocurrió 300 años antes de Cristo y es este documento de meteorológica de Aristóteles. Ahora, por otro lado, la meteorología, hemos dicho también, que es una rama de la ciencia enfocada específicamente a estudiar la atmósfera y todos los procesos físicos que ocurren dentro de la atmósfera. Entonces, esto sería la meteorología, una rama de la ciencia que estudia la atmósfera y los procesos físicos que ocurren dentro de ella. Ahora bien, la atmósfera terrestre es la capa gaseosa que envuelve al planeta desde la superficie terrestre hasta un límite difuso que no ha sido claramente definido. Y por otro lado, la superficie terrestre, ya lo hemos dicho, puede ser superficie continental o puede ser superficie marina, entonces oceánica. Entonces, por lo tanto, toda la superficie que tiene que ver con la litosfera y los mares, por supuesto, de algún modo es la que interactúa con esta capa gaseosa para propiciar fenómenos físicos. Ahora, ¿qué es el aire? El aire es una mezcla de gases, es la mezcla de gases que compone la atmósfera. El aire en movimiento lo denominamos viento. Entonces, esta mezcla de gases que constituye la atmósfera es conocida como aire. Y el 99% del aire está por debajo de los 32 kilómetros. Es decir, después de 32 kilómetros hay muy poco aire. Por otro lado, también ya dijimos que en los niveles más bajos, el aire también contiene vapor de agua. Y además de contener agua, vapor en estado líquido también y en estado sólido. En estos niveles bajos también tenemos polvo, tenemos humo y tenemos otro tipo de aerosoles que tienen una importante función en el comportamiento de la atmósfera. En términos generales, la atmósfera está constituida por cinco capas y en medio de cada una de estas capas existen zonas de transición que se caracterizan por no tener cambios de temperatura. Entonces, estas capas esencialmente tienen que ver justamente con el comportamiento de las temperaturas que se da en cada una de ellas, ¿no? La troposfera es donde vivimos nosotros. Y está desde la superficie terrestre hasta los 10 o 11 kilómetros de altura. Después de la troposfera hay un área que se llama zona de transición o tropopausa. Y después viene la estratosfera hasta aproximadamente los 50 kilómetros. Y la estratopausa. Y luego la mesósfera con una mesopausa. La termósfera con una termopausa. Y la exósfera, que no queda muy claro dónde termina.
Ahora bien, hemos dicho también que los meteoros son fenómenos naturales, no permanentes, que se producen en la atmósfera. Entonces nosotros podemos ver atrás fenómenos, son naturales, no son permanentes y se están produciendo en la atmósfera, ¿no? Entonces, ya dijimos que hay varias categorías de meteoros y podemos citar, por ejemplo, el depósito de partículas líquidas o sólidas, las manifestaciones ópticas o eléctricas, como las que vimos acá atrás. Estas son manifestaciones ópticas y eléctricas. Y bueno, también, por supuesto, estas partículas líquidas, sólidas que se depositan, de algún modo son ejemplos de meteoros. No son permanentes, duran algún tiempo y posteriormente pues ya desaparecen. También hablábamos de que dentro de estos meteoros están los hidrometeoros, que están relacionados con el agua en cualquiera de sus estados. Las nubes o la lluvia son ejemplos de hidrometeoros. Y aquí tenemos agua en estado gaseoso, también tenemos líquido y tenemos sólidos, el granizo, por ejemplo. Entonces, estos serían ejemplos de hidrometeoros. Adicionalmente, tenemos los litometeoros, que están compuestos por partículas sólidas diferentes al agua. Y, por ejemplo, está el humo, las tormentas de arena, la contaminación atmosférica. Varios de estos fenómenos caen en la categoría de litometeoros. Hablamos también de los fotometeoros, que son manifestaciones ópticas en la atmósfera, y un ejemplo de ellos puede ser el arco iris. Los electrometeoros son manifestaciones eléctricas en la atmósfera. Los relámpagos y las auroras boreales son ejemplos de electrometeoros. Ahora, un concepto que hemos venido trabajando desde la semana pasada es el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico son las condiciones atmosféricas presentes en un lugar y en un momento determinado. El estado del tiempo, por supuesto, es cambiante y es prácticamente irrepetible. Las condiciones que se están dando en este instante no se van a repetir. Son prácticamente infinitas las posibilidades de condiciones en las que podemos encontrar la atmósfera. Aquí, si nosotros contrastamos esta idea de que es cambiante, podríamos pensar también en la geología. Los fenómenos geológicos, pues la mayoría de ellos son fenómenos que duran miles de años. Entonces, el tiempo geológico nos da fenómenos, pues literalmente permanentes o con cambios muy paulatinos, muy lentos, ¿no? La mayoría de ellos. Y por lo tanto, en el caso de la atmósfera, no ocurre así. Es cambiante y prácticamente irrepetible. Observen ustedes esta línea, ahorita vamos a trabajar con ella un poco más, pero en términos generales, esa línea nos define un cambio importante, que es, en esencia, aquí tendríamos la tropopausa, acá tendríamos la troposfera, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. La troposfera. Entonces, veamos, sigamos con el tema del el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico, pues lo podemos conocer por medio de diferentes parámetros, como la temperatura, la presión atmosférica,
la dirección e intensidad del viento, la humedad, la visibilidad y, por supuesto, los meteoros presentes en ese momento. Entonces, el estado del tiempo o el tiempo atmosférico, pues tiene una temperatura particular, una presión atmosférica, los vientos tienen una cierta dirección y una intensidad, hay una humedad, la visibilidad depende, pues, por supuesto, de todos estos aspectos y pueden estar presentes diferentes meteoros. Usamos de ejemplo nuestro campus y dijimos, bueno, como ejemplo, podríamos decir que hoy a las 4 de la tarde, el tiempo atmosférico en Iztapalapa es el siguiente. Tenemos una temperatura de 21 grados centígrados, una humedad relativa del 48%, un cielo parcialmente cubierto de nubes, es decir, la visibilidad, y hay un viento de 16 kilómetros por hora con dirección norte, ¿no? Entonces, estos son los parámetros con los que podemos definir el tiempo atmosférico en un cierto lugar, en este caso, pues en nuestro campus, Iztapalapa, y por otro lado, en un cierto momento, es decir, hoy a las 4 de la tarde. Estas son las condiciones del tiempo atmosférico. Otro concepto que hemos venido trabajando es el clima. El clima, en realidad, es el promedio de los tiempos atmosféricos de un cierto lugar o región. Entonces, podemos decir que el estado del tiempo, el tiempo atmosférico, ocurre en un momento, pero si nosotros tomamos medidas y las guardamos durante 10 años, durante 30 años, podemos decir que el promedio de la temperatura en un cierto lugar es de 18 grados, su humedad relativa frecuentemente es de 50, y así sucesivamente podríamos plantearnos el promedio de estos tiempos atmosféricos en un lugar o en una región. Y aquí vemos, bueno, esto ya lo habíamos platicado también, en términos generales, pues hay diferentes condiciones. Aquí vemos esta de aquí, en África, parecida a lo que hay acá, acá o acá. Muchos de estas condiciones climatológicas, pues dependen de la latitud. Eso también ya lo hemos platicado. La latitud nos determina, por ejemplo, aquí el trópico de Cáncer anda como por aquí. Y así podemos ver el de Capricornio por acá abajo, el Ecuador. Y esas latitudes determinan mucho del clima de cada región. Entonces vemos que pues son franjas que más o menos se corresponden. Podríamos ver, no sé, aquí y acá, es parecido, así como aquí y acá, o acá arriba. Acá vemos muchas variaciones en esta zona, al igual que acá, por ejemplo, y al igual que México. México tiene muchos climas, no podemos decir que nuestro país está constituido de un solo clima, sino que tenemos pues, muchos climas en nuestro país. Aquí una imagen y vemos algunas cosas interesantes que tienen que ver con la humedad, con las lluvias y con la temperatura. Entonces podemos señalar, solamente brevemente lo haré, por ejemplo, este cálido húmedo está acá. Hace calor y además hay mucha humedad. En contraposición, muy seco, lo tenemos acá, hay menos humedad. Y eso, bueno, tiene que ver con también nuestra posición en el país. El trópico de Cáncer es la zona donde más radiaciones hay durante el verano en el hemisferio norte.
y por lo tanto, bueno, eso también nos determina ciertas condiciones, ¿no? Entonces, podemos decir que hay una zona templada y húmeda, y templado subhúmedo, ¿sí? Entonces, bueno, esencialmente vemos que nuestro país tiene, pues de manera muy genérica, 8 tipos de climas, ¿no? Esta es una imagen del INEGI. Entonces, el clima está condicionado por las características geográficas de cada lugar. Decíamos nosotros que la latitud es muy importante. Y aquí podemos ver, bueno, algunos aspectos. Si nosotros tomamos la misma latitud, decíamos que México se encuentra prácticamente en la región de los grandes desiertos del Sahara, el de Arabia, y que bueno, eso genera condiciones sensibles. Y que bueno, uno de los factores que determina en mayor medida el clima es la posición geográfica en términos de la latitud. Tenemos zonas climáticas bien definidas que dependen de qué tan lejos o qué tan cerca está esa región del Ecuador o de los polos. Entonces, para ir cerrando esta primera idea, ¿de qué dependen las condiciones meteorológicas? Dependen de la interacción de la superficie terrestre, continental y oceánica, con la atmósfera, eso ya lo dijimos. Dependen de la radiación solar, nuestro gran motor meteorológico es el sol, y de la rotación y traslación de la Tierra. Esos son como los tres elementos más importantes, ¿no? La interacción entre la superficie terrestre, continental y oceánica, con la atmósfera, de la cantidad de radiación, que como podemos ver, y ya lo hemos platicado, no es pareja. En los trópicos es donde más radiación llega, dependiendo de la época del año. Pero bueno, entonces, también la radiación solar, la rotación y traslación de la Tierra, tienen sus efectos. Ahora vamos a trabajar con la temperatura y la presión. Algo muy importante es que nosotros ahí vemos un vaso con agua, y pues si lo mantenemos estático, pareciera que simplemente no se mueve. Sin embargo, dentro de él, de toda la materia, existe energía. Energía cinética interna. En el caso de los fluidos, hace que las partículas permanentemente estén en movimiento, cambiando de posición. Y en el caso de los sólidos, el movimiento es menor al que se observa aquí. Y todo depende de la cantidad de energía cinética que haya en el líquido, en el sólido o en el gas. Ahora imaginemos este material. Ahí vemos que tiene energía cinética y su temperatura es relativamente baja, ¿no? Entonces vemos cómo se está moviendo, pero también podemos observar aquí su temperatura, ¿no? La temperatura es el promedio de la energía cinética de este volumen de material, ¿no? Entonces, es el promedio de la energía cinética de la energía interna, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si le agregamos calor? Al agregarle calor van a ocurrir varias cosas. La primera de ellas es que, como verán, la energía cinética ha aumentado, y al aumentar la energía cinética, aumenta también la temperatura. Y por otro lado, vemos algo interesante. El volumen de aquí es menor que el volumen acá. Entonces, ¿qué cambió?
cambió la cantidad de energía cinética, por lo tanto, la energía promedio, entendida como esta temperatura, pues también se incrementó, y el volumen. Entonces, es importante tener presentes esos cambios, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si le agregamos calor a esta, a este, ¿cómo se llama? A este material. Si aumentamos calor, pues evidentemente vamos a tener mayor energía cinética, esta energía de movimiento interno, pues nos da todavía un volumen mayor. Entonces aumentó el volumen y aumentó también la temperatura. Ahora, el número de partículas, es decir, estas que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Si hacemos el mismo conteo del otro lado, pues podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Es la misma cantidad de materia, y si hacemos lo mismo en el de la derecha, encontraríamos la misma cantidad de materia. Sin embargo, si se dan cuenta, el volumen ha cambiado. Y aquí quiero introducir un concepto que me parece que es muy importante, que es la densidad. La densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces, la densidad es esta relación entre la masa y el volumen. Entonces, vemos que en los tres casos es la misma masa, porque son la misma cantidad de partículas, 19 partículas contamos. Sin embargo, el volumen cambió. Por lo tanto, si aumenta el volumen, disminuye la densidad. Entonces, al aumentar el volumen, ay Dios, aquí se algo. Volumen disminuye la densidad. ¿Ok? Entonces, es la misma cantidad de masa, pero es más volumen y por lo tanto la densidad en este caso estaría disminuyendo. Entonces vemos que los cambios en la cantidad de energía cinética nos incrementan, por un lado, la temperatura, por otro lado, aumenta el movimiento, evidentemente, la energía cinética interna cuando le agregamos calor, y podríamos decir también que el volumen se modifica. Y estos aspectos son sumamente importantes porque nos pueden ayudar a comprender muchos de los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Entonces, cuando aumenta la energía, pues vemos que hay un incremento también de la temperatura. Es decir, si nosotros decimos que la temperatura es la energía cinética promedio y aumentamos la energía cinética, entonces aumenta también la temperatura, ¿no? El volumen también se incrementa, es decir, se expande, se calienta y crece el volumen. Y al crecer el volumen, siendo la misma masa, porque no hay cambios de masa aquí, la densidad baja. ¿Por qué es esto importante? Bueno, pues porque muchos de los fenómenos dependen de estos tres aspectos, ¿no? Cuánta energía cinética tenemos, es decir, qué temperatura o qué calor, qué cantidad de calor hay, el volumen y la densidad.
Imaginen este globo, observen cómo al subir se hace grande. Si lo metes dentro del agua, esto lo estás metiendo dentro de una alberca, hagan de cuenta. Entonces baja y el globo se hace más pequeño. Entonces es empujado para arriba porque tiene menos densidad que el agua. Entonces observen que cuando está abajo, si se expande, aumenta de volumen y es empujado para arriba. Y otro aspecto que nos puede ayudar esto es que, bueno, a temperatura del nivel del mar estamos a una temperatura de una atmósfera y conforme bajamos, pues incrementa la presión, ¿no? Y evidentemente cuando subimos también ya en la atmósfera, la presión atmosférica va disminuyendo. Mientras más arriba estamos, menor presión atmosférica tenemos porque tenemos una columna menos grande de aire arriba y en el caso del agua, bueno, pues tenemos una columna más pequeña de agua arriba de nosotros, ¿no? Ahí sube, hay menos agua y crece el globo. Pero esta diferencia de densidades hace que sea literalmente empujado hacia arriba. Ahora, un globo aerostático puede funcionar de manera similar. Ese mechero que ven ahí calienta el gas. ¿Qué ocurre con el aire? Se calienta. Al calentarse, incrementa su temperatura, también crece su volumen y al crecer el volumen, disminuye la densidad y por lo tanto es empujado hacia arriba. Y bueno, del lado derecho vemos ahí una caricatura que nos muestra que si se rompiera este globo, pues el aire caliente seguiría fluyendo hacia arriba y el globo simplemente caería, ¿no? Entonces, esto es importante porque ya dijimos que el aire se calienta, se expande, se vuelve menos denso y por lo tanto empieza a subir. Y la transmisión del calor se da por convección también. Aquí abajo tenemos un mechero y el aire caliente sube, al llegar hasta arriba se enfría, baja y regresa. Y esto que vemos aquí ocurre a nivel planetario también. Tenemos diferentes celdas, la celda de Hadley, por ejemplo, ¿no? Que es en la que prácticamente vivimos nosotros. Entonces, nuevamente, abajo tenemos calor. Este calor radia hacia el aire, lo calienta. Cuando se calienta el aire, se expande. Al momento que se expande, bueno, aumenta la temperatura, se expande, baja su densidad y es empujado para arriba y luego al llegar a la parte alta se enfría y el aire frío es obligado a moverse hacia abajo y hacia la zona caliente, ¿no? Aquí podríamos decir nosotros que tenemos una zona donde sube y otra donde baja, ¿no? Entonces, la parte que sube está caliente y la parte que baja está más frío, ¿no? También tenemos un movimiento horizontal de esta manera, ¿no? A esto nosotros le llamamos una baja presión. Y en contraparte, a esto le llamamos una alta presión. Es decir, está empujando hacia abajo y este empujar hacia abajo incrementa la presión aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, estos son... este es en particular un ejemplo de lo que podría ser la convección. Y cómo se conjugan calor, temperatura, temperatura entendida como la energía cinética promedio. Entonces tenemos calor, tenemos temperatura, el volumen crece al aumentar la temperatura, eso disminuye la densidad
y por lo tanto es empujado el aire hacia arriba. El gran motor de todo esto es el sol. El sol es el que calienta, entonces tratemos de imaginar que esto, en vez de tener un mechero abajo, en realidad es el sol el que manda la energía electromagnética y esta también es irradiada acá abajo. Ya dijimos que lo que hace es el aire que está aquí, lo calienta aumenta la temperatura y aumenta el volumen. Al aumentar el volumen, esto es literalmente empujado para arriba porque disminuyó su densidad también. Y evidentemente, siendo esto un fluido, pues no puede permanecer vacío. Entonces, este aire de aquí es empujado al hueco que quedó. Aquí quedó un hueco. Entonces, este hueco tiene que ser rellenado y se rellena por el aire lateral, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante para tratar de entender el comportamiento de la atmósfera. ¿Y por qué el sol? El sol es el que calienta, pero como no calienta la superficie, no es un mapa mundi, nuestro planeta es una esfera, y por lo tanto no llega la misma cantidad de energía del sol. Pongamos un ejemplo. Aquí esto llega directo, en línea recta, y esta zona, bueno, pues está más caliente. En cambio acá, pues ya llega de lado, y por lo tanto es menos la cantidad de radiación que toca, ¿no? Simplemente porque es una esfera nuestro planeta. Entonces, deseamos nosotros que el motor, es el motor meteorológico del planeta, es el sol. Y también hemos dicho que la Tierra se calienta de manera desigual. Y este calentamiento desigual genera pues, diferentes temperaturas, diferentes volúmenes, diferente densidad de las masas de aire, como lo acabamos de ver. Y por lo tanto, al haber diferentes temperaturas, volúmenes y densidades, el aire pues, prácticamente se mueve por esas diferencias, ¿no? Entonces ya dijimos, el caso del globo, se calienta, o sea, le agregamos calor con ese mechero, se calienta, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, disminuye la densidad y se mueve. Esto mismo ocurre con enormes cantidades de energía que a lo largo del día el sol manda al planeta o llegan del sol. Una parte se regresa al espacio exterior, otra parte es absorbida en las nubes, otra parte más llega a la superficie, más o menos el 51% de la energía, el 51% llega a la superficie. Y también es radiado y calienta el aire que está arriba, ¿no? Entonces esto genera un cambio en la presión barométrica. Ya dijimos que hay zonas donde sube, donde hay baja presión, el aire está subiendo. Y al subir está empujando a la atmósfera hacia arriba. Por lo tanto, la presión atmosférica disminuye en esos sitios. Y es por lo que se dice que es una zona de baja presión atmosférica. Entonces aquí veamos nuevamente este ejemplo. Tenemos una zona que está más caliente. Al estar más caliente, el aire sube.
Al subir se generan algunos procesos aquí que ahorita vamos a revisar, particularmente cambios del estado del agua. Y esos cambios producen que aquí llueva. Entonces aquí va a estar nublado y va a estar lloviendo porque hay una baja presión. Y después, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el aire sigue subiendo y se está enfriando. Conforme se va enfriando, llega hasta la parte alta de la troposfera y viaja. Y al llegar aquí, encuentra menos presión y empuja hacia abajo. Por lo tanto, aquí la presión atmosférica crece, porque además el aire está más frío y al estar más frío es más denso y es más pesado. Por otro lado, es más denso. Y por otro lado, algo importante es que se generan esta especie de círculos, estas celdas, donde está moviéndose. Entonces aquí ya llega sin humedad, es decir, la humedad la perdió, aquí perdió su humedad. Por lo tanto, lo que llega acá es aire frío, seco, no hay nubes en este lugar, no se ven nubes. Entonces, habíamos dicho que cuando la presión barométrica es alta, vamos a tener cielo despejado, aire frío y seco. Y cuando la presión barométrica baja, lo que vamos a tener es aire que está subiendo, y este aire al subir va a generar diferentes cambios en el estado del agua. Se va a convertir en líquido, en sólido, va a caer, va a llover en esta zona. Y bueno, esos aspectos son muy importantes a considerar. Y pues se generan este ciclo convectivo, donde nuevamente decimos en la zona de baja presión, esta parte de aquí, en la zona de baja presión, lo que vamos a tener es que el aire se está, la superficie está caliente, esa superficie caliente irradia calor hacia el aire se calienta, se expande, disminuye su densidad y es enviado hacia arriba. Al subir, comienza a perder humedad y al subir también se empieza a enfriar. Viaja por la parte alta de la troposfera hasta que encuentra un lugar donde puede descender y al descender aumenta la presión en ese lugar donde está bajando el aire. Entonces, decíamos que estos movimientos derivados de las diferentes densidades de las masas de aire, movimientos también causan cambios en la presión barométrica, como lo acabamos de ver. Y bueno, todo esto desencadena el movimiento de la atmósfera. Son las causas por las cuales nuestra atmósfera se está moviendo. Otro aspecto que tiene que ver con la cantidad de radiación y la distribución de la radiación, pues es la rotación y la traslación de nuestro planeta. Aquí, bueno, está muy exagerado. Realmente la diferencia entre el momento más cercano y más lejano del Sol no es mucha, un poquito más del 1%. Por lo tanto, no es esto lo que determina los principales cambios en la distribución de la radiación en el planeta. En realidad, esta radiación depende de la rotación de la Tierra, que no es... Que está inclinada con respecto al plano de la órbita alrededor del Sol. Entonces, aquí vemos cómo, por un lado,
está inclinado, el eje de rotación con respecto a nuestra órbita en torno al Sol. Y aquí podemos ver cómo el hemisferio norte casi no recibe radiación. Acá tenemos el trópico de Capricornio y prácticamente la luz está llegando a la parte sur del planeta. Ahora, ¿qué ocurre si pasan los días? Bueno, ahí vemos cómo es el sur el que está recibiendo mayor cantidad de energía, ¿no? Aquí tenemos la mayor cantidad de energía, entonces es verano en el hemisferio sur. Si pasan 6 meses, ya giramos y estamos literalmente al revés. Entonces, ahí está. El eje exhibe la parte sur de nuestro planeta, coloca frente al Sol la parte sur. Ahí está la radiación en la parte sur, en el hemisferio sur, ¿no? En cambio, 6 meses después, está al revés y vemos cómo la radiación está llegando al hemisferio norte y los puntos que están totalmente perpendiculares a esta zona la denominamos trópicos. Aquí está el trópico de Cáncer y por acá abajo está el trópico de Capricornio. Entonces, la rotación de la Tierra es inclinada con respecto al plano orbital en torno al Sol. Esta inclinación afecta la distribución de la radiación solar en la superficie y genera cambios periódicos conocidos como estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Eso es uno de los motivos por los cuales la radiación no está siendo homogénea en todo el planeta. Primero, porque nuestro planeta es una esfera. Y segundo, porque adicionalmente a eso, la rotación de la Tierra es inclinada con respecto al plano de nuestra órbita en torno al Sol. Somos un trompo chueco. Ahora, pensemos un poco en la idea de presión. Tenemos dos personas en la nieve. Una de ellas, las dos pesan 80 kilos. Una de ellas está solamente sobre sus pies y la otra tiene esta especie de zapatos para nieve, ¿no? Que son como unas raquetas, ¿no? El área aquí es esta y el área acá es esta. Si nosotros repartimos los 80 kilos entre esta área, pues nos va a dar una alta presión. En cambio acá, como el área es menor, la presión es baja. Y acá, como el área es menor, la presión es alta. Entonces, en términos generales, este ejemplo nos permite entender que la presión es esta fuerza entre el área. Entonces, bueno, ahí tenemos los diferentes calzados. Menor área, mayor área. Y entonces, la presión, aquí el peso, se distribuye en un área pequeña. Los voy marcando para que me sigan. En este lado, el peso se distribuye en un área pequeña. Por lo tanto, hay mayor presión. En cambio, en el otro lado, el mismo peso se distribuye en un área más grande
y nos toca pues de a menos peso por área. Perdón. Y eso hace que la presión sea menor. Y todo tiene que ver con el área. Acá hay un área mayor, acá hay un área menor. Y eso determina en gran medida la diferencia. Ahora, hemos dicho que el aire está concentrado particularmente en la parte baja de la atmósfera. Y la presión atmosférica no es otra cosa más que el peso, porque cada una de estas partículas de aire es atraída por la gravedad y por lo tanto la gravedad provoca una fuerza y entonces toda esta columna genera un empuje hacia abajo que distribuido entre el área pues nos da una presión, ¿no? Y esto es lo que nosotros denominamos la presión atmosférica. Ahora, observen una cosa. Si nosotros hiciéramos unas rebanadas aquí, podríamos decir que pues aquí son todos estos, y contamos el número de partículas, solamente tratemos de imaginar que contamos todas estas partículas, pues evidentemente aquí la presión sería más o menos así, ¿no? Pero si nosotros nos colocamos acá arriba, el número de partículas de gas es menor, por lo tanto la presión atmosférica también es menor conforme vamos subiendo. Entonces, como verán, la presión atmosférica cambia con la altura. Y aquí, bueno, tenemos este ejemplo. Una forma de medir la presión son los pascales. Entonces, cuando estamos al nivel del mar, hay 1013 hectopascales. Aquí hay un cambio, a pesar de que está en el mismo nivel del mar. Aquí debe de haber algo. Si se dan cuenta, la temperatura aquí es menor, por lo tanto, aquí seguramente esto es lo que denominamos una baja presión. Y esta baja presión está provocando que el aire sea empujado para arriba, ¿no? Y luego subimos un poco más y aquí disminuye la presión y ya hasta acá arriba, como hay menos columna, pues todavía es más baja la presión atmosférica. Entonces aquí podríamos casi imaginarnos que está ocurriendo esto. Hay una baja presión. Y podría estar ocurriendo esto, ¿no? Bien, entonces la presión atmosférica varía tanto horizontal como verticalmente. Entonces aquí vimos un ejemplo de variación horizontal. ¿De qué depende? Pues en gran medida de la temperatura y de efectos muy locales de la superficie, de la superficie terrestre, ¿no? Y conforme subimos, pues también baja la presión atmosférica. Aquí está el ejemplo. En la parte de abajo tenemos una columna mayor. Tenemos 1013 hectopascales hasta abajo. Conforme subimos, baja y acá arriba está todavía más baja la presión. ¿Por qué? Porque la columna de gas arriba de nosotros es menor. Y eso hace que también la presión atmosférica cambie, ¿no? Entonces la presión atmosférica depende del peso de la columna de aire por encima de la superficie, que nosotros en donde estemos midiéndola, ¿no?
Ya habíamos dicho que ese globo, imagínense que es la presión atmosférica, la columna de aire que tenemos arriba, y está empujando para abajo, pero si se calienta ese lugar, si hay radiación más intensa en ese punto, entonces esta radiación va a hacer que aumente la temperatura. Al aumentar la temperatura va a aumentar el volumen. Al aumentar el volumen disminuye la densidad y entonces el material es empujado literalmente hacia arriba. Entonces ya dijimos que hay un aumento de la temperatura por más radiación o porque algo está calentando ahí, como una ciudad está calentando, por ejemplo, el aire. Y ya dijimos que esto hace que aumente el volumen, aumenta la temperatura, aumenta el volumen, disminuye la densidad y es empujado hacia arriba. Por lo tanto, la presión, que es esa flecha, es la fuerza que está empujando hacia abajo. Si ocurre un empuje hacia arriba, disminuye la fuerza que empuja para abajo. Es decir, la presión atmosférica disminuye porque hay una fuerza contraria que está empujando para arriba. Ahora, imaginemos que medimos la presión en varios puntos sobre el mismo nivel, ¿no? Y observamos esto. Observamos que hay diferentes presiones. Entonces podríamos decir que de un lado tenemos una baja presión, es la presión más baja, y del lado derecho tenemos la presión más alta, 1040 hectopascales, y del otro lado 960 hectopascales. Y eso pues podría representar que esta columna de aire está subiendo, llega a la parte alta, a la troposfera, donde termina la troposfera, a la tropopausa, viaja por la parte alta de la atmósfera, se enfría y posteriormente baja. Y al bajar hace que incremente la presión en la zona de alta, o la H es en inglés alta y la L de low en inglés también, ¿no? Ahora, hemos estado platicando sobre la troposfera y vamos a tratar de ver qué efecto tiene también la troposfera sobre los meteoros, ¿no? Aquí vemos que hay como una tapa que ya no deja que se mueva. Esencialmente, lo que podemos decir es que, imagínense que este es un gráfico de la temperatura. Entonces, esto es más temperatura, menos temperatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que conforme subimos, la temperatura va disminuyendo, disminuye, disminuye, hasta que llega a la tropopausa, y aquí la temperatura no cambia. Entonces, este cambio mantiene ahí la temperatura, la misma temperatura. ¿Y eso qué significa? Nosotros hemos dicho que el movimiento de la atmósfera depende de los cambios de la temperatura. Entonces aquí tenemos cambios en la temperatura y por lo tanto vamos a tener movimiento. Pero si nos vamos arriba de la troposfera, podríamos decir que aquí no hay cambio de temperatura y no hay movimientos. A ver si se escribió bien esto.
Entonces no hay cambios de temperatura y no hay movimientos a partir de la tropopausa, ¿no? Y por eso parece que es como una tapa, ¿no? Que no deja pasar a estos fenómenos. Entonces, bueno, aquí hay un esquema mucho mejor. Entonces, la troposfera, vemos cómo la temperatura va bajando. Aquí vemos cómo va bajando. Y de repente ya no cambia la temperatura. Y después de un cierto tramo empieza a subir. Y luego ya no hay cambio en la temperatura. Y otra vez empieza a disminuir. No hay cambio y subir. Entonces, las pausas son sitios donde no hay cambios. Y luego viene un cambio incluso en la dirección de la temperatura, ¿no? No nos vamos a detener mucho en esto porque esencialmente nos interesa comprender la troposfera, que es pues en donde ocurren la mayor cantidad de fenómenos meteorológicos, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos dicho que la atmósfera tiene 5 capas y 4 capas de transición, y es la troposfera con la tropopausa, estratosfera con la estratopausa, mesósfera con la mesopausa, termósfera con la termopausa y exósfera, ¿no? Por supuesto, hay muchos aspectos que se pueden estudiar de esto, y esto nos permite también comprender otro tipo de fenómenos, pero en este caso nos vamos a concentrar únicamente en la troposfera, ¿no? Y esta es la primera capa que encontramos después de la superficie terrestre, y se caracteriza porque la temperatura se va reduciendo con la altura. Decíamos que tiene entre 10 y 11 kilómetros. Esto varía, ahorita lo vamos a ver. Y va de 15 grados en promedio en la superficie, 15 grados en la superficie terrestre, a menos 56 grados centígrados, aproximadamente entre 10 y 11 kilómetros. Esto varía. Y varía porque depende también de la temperatura. Eso ya dijimos que puede hacer que se expanda o se reduzca el volumen del aire, ¿no? Entonces aquí tenemos la estratosfera en la parte de arriba. Ahí está la línea que nos marca la tropopausa y la troposfera abajo. Aquí quiero mencionar varias cosas que se pueden observar. Primero, este es un desarrollo muy alto. Incluso, bueno, ya vimos que cortó acá arriba con la tropopausa, de hecho empujó arriba de la tropopausa, pero pues ya no puede subir más porque ahí no hay cambios de temperatura, ¿no? Y vemos también cómo pues se extiende hacia ambos lados. Otro aspecto de esta imagen que yo creo que es útil considerar es ver cómo hay otros desarrollos verticales, es decir, acá vemos que están creciendo, y bueno, acá está el más grande de todos, ¿no? Entonces vemos cómo hay un crecimiento hacia arriba de la nubosidad, es decir, podríamos decir que aquí hay una, ya lo habíamos dicho también, hay una baja presión, ¿no? Entonces ahí hay una baja presión y pues podríamos decir que esto sube, va a pasar por aquí, se va a enfriar, va a viajar por acá arriba, ya más frío, y en algún punto encontrará donde bajar y tendremos la alta presión de este otro lado, ¿no? Muy bien, sigamos avanzando. Acá vemos otro ejemplo, donde fácilmente podemos identificar dónde termina la troposfera y está la tropopausa, ¿no? Y cómo este desarrollo vertical pues
prácticamente empujó por arriba de la tropopausa. Acá vemos en la parte alta, acá está. Vemos que aquí hubo un desarrollo importante. Y vemos otros que están creciendo aquí. Entonces, bueno, eso es más o menos lo que podemos ver en estas imágenes tan bonitas, ¿no? Vamos a avanzar. Ahora, hemos dicho también que la temperatura determina el volumen. Entonces, si estamos en un lugar donde no está llegando mucha radiación solar, vamos a tener bajas temperaturas. Y al tener bajas temperaturas, pues la troposfera estará baja. En cambio, si hay un lugar donde la radiación solar es muy grande, pues vamos a tener una tropopausa más alta porque el volumen crece por la temperatura. Y esta, por eso la tropopausa, no sé si exactamente a qué altura estaba, ¿no? Porque esto cambia. Y aquí podemos observar cómo en el Ecuador la tropopausa puede tener hasta 16 kilómetros. Y en los polos, pues la estratosfera está más cercana porque hay una troposfera de 8 kilómetros más pequeña, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Pues a la temperatura. La temperatura es la que nos determina la altura de la tropopausa. Entonces, bueno, ya hemos dicho nosotros que la radiación del Sol es del motor. El 51% de la energía se queda en la superficie terrestre y empieza a ser radiada, parte de ella, una parte importante comienza a radiarse, y por radiación se calienta el aire, y este calentamiento del aire pues modifica el volumen también, pero en esencia en la parte de abajo vamos a tener más temperatura, 15 grados abajo y más o menos 55 en la parte alta de la troposfera. Después viene la tropopausa, donde ya no hay cambios en la temperatura y por lo tanto, como no hay cambios de temperatura, tampoco hay movimientos. Y bueno, aquí podemos decir que ahí va a haber una corriente vertical, ¿no? Entonces, hemos dicho que en la troposfera es donde ocurren estos ciclos convectivos, donde la radiación del Sol calienta la superficie, este calentamiento genera que suba el aire y baja en otro sitio, se generan estas circulaciones, y vemos cómo la troposfera sirve como una tapa. Entonces, bueno, ya habíamos dicho que la temperatura en la troposfera va incrementándose hasta llegar a la tropopausa, donde, bueno, es un tramo donde no hay cambio de temperatura y por lo tanto ya no llega esta circulación. Nosotros tenemos aquí subiendo y por otro lado decíamos que se enfría y baja, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el límite es la tropopausa. Y arriba hay vientos prácticamente horizontales. Y más que a cambios de temperatura y a transmisión de calor, se deben en esencia a la rotación de nuestro planeta. Entonces, veamos. En síntesis, la diferencia en el gradiente vertical de temperatura
entre la troposfera y la estratosfera hace que la tropopausa actúe como un límite para la circulación atmosférica verticalmente, ¿no? Ya no pasa de la troposfera este proceso. Ahora, hemos dicho que la distribución de la circulación atmosférica a nivel global hace que la troposfera sufra rupturas. Entonces, aquí podemos recordar que tenemos celdas en el ecuador. Tenemos mayor temperatura, entonces sube, se mantiene por arriba y baja como a los 30 grados de latitud norte. Y luego, pues aquí pasa lo mismo, tenemos una zona donde baja, una zona donde sube, y aquí se dan rupturas. Ya habíamos dicho nosotros que la altura de la tropopausa es mayor, 16 kilómetros en el ecuador, y en los polos pues puede alcanzar 8 kilómetros. Pero adicionalmente están estas rupturas, y ya dijimos que pues la atmósfera no puede quedar vacía. Entonces, esto es rellenado con algo en estas zonas, ¿no? Pero sobre todo, eso genera unas corrientes. Bueno, primero veamos, aquí están las celdas de Hadley. También hemos dicho que como está girando el planeta, pues se generan esta especie de movimientos. Porque pues el planeta está girando y esto es efecto Coriolis, eso ya lo platicaremos posteriormente cuando veamos los diferentes meteoros asociados a vórtices. Pero pues vemos cómo es que ocurre esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos huecos donde hay estas rupturas o estas depresiones de la troposfera? Pues ocurren corrientes. Están las corrientes subtropicales y las corrientes polares. Entonces, más o menos así se vería. Entonces, tenemos como Nemo, que andaba buscando una corriente para moverse. Tenemos estas corrientes que van contrarias a la rotación de nuestro planeta, ¿no? Y bueno, esto es un dato esencialmente cultural. Ahora vamos acercándonos al tema de las nubes. Ya dijimos que en los fluidos, aunque parezcan estáticos, en realidad dentro de ellos hay energía interna, energía cinética. Y hay diferentes tipos de energía cinética allá adentro. Ahorita la vamos a ver. Particularmente me interesa que veamos los cambios en el estado del agua, de gasoso, sólido, líquido, y cómo se dan también estos cambios de energía. Dijimos que la temperatura es la energía cinética promedio y se puede decir que el hielo tiene menos temperatura y por lo tanto menos energía cinética. En cambio, el agua en ebullición, el vapor de agua, el agua en estado gasoso, de algún modo tiene más energía cinética, ¿no? Entonces, cuando está sólido, hay poca energía cinética, está compacto. Si agregamos calor, pues se incrementa la energía cinética y el volumen, también habíamos dicho nosotros.
y cambia a estado líquido. Si le agregamos más calor, va a ir subiendo la temperatura hasta que llegue un punto de ebullición donde se va a volver gasoso, ¿no? Entonces, a ver, me regreso brevemente. Entonces, está esto sólido, le agregamos temperatura y va a ir subiendo la temperatura, sube la temperatura, hasta que llega un momento donde ya no sube la temperatura, pero cambia de estado y se vuelve líquido. Y luego este le podemos subir la temperatura y llega un momento donde ya no va a subir la temperatura. Va a subir hasta que llegue un punto donde ya no sube, porque toda la energía se utiliza en transformarlo en el estado gasoso, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto muy importante que es el denominado calor latente. Este calor latente es liberado o es absorbido por el cuerpo, por la sustancia, cada vez que hay un cambio de estado y mantiene, esto ocurre a temperatura constante. Entonces, el hielo aquí está el hielo, si le aumentamos la temperatura va a ir subiendo hasta que llegue un punto que se llama el punto de fusión. A partir de ese momento ya no cambia de temperatura hasta que cambia de fase o de estado, más bien estado a líquido. Si le seguimos aumentando la temperatura, va a subir, a subir de temperatura el agua, hasta que va a llegar a un punto de vaporización y todo el calor que le sigamos agregando ya no va a aumentar la temperatura, sino que todo ese calor va a servir para transformarlo a su estado gaseoso, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos presente. Es un sólido, aumenta la temperatura hasta que llega a su punto de fusión. Ahí ya no aumenta la temperatura y todo ese calor se utiliza para el cambio de fase, para que se convierta en sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿qué pasa si es al revés? Si lo tenemos en estado gaseoso, pues tendríamos que quitarle calor latente. Si le quitamos calor latente, lo sacamos del material, entonces puede pasar a líquido. Y si queremos que este líquido se vuelva sólido, pues le tenemos que quitar calor. Le quitamos el calor latente. Y entonces se vuelve sólido, ¿no? Entonces, veamos, vamos a ver esto al revés. Ahora, si nosotros tenemos un estado gaseoso y queremos que se vuelva líquido, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que quitarle calor. Y ese calor latente es el que sale del material, ¿no? De la sustancia. Entonces, dijimos que el calor latente es un calor liberado, en este caso estamos liberando, o absorbido durante el cambio de estado y ocurre a temperatura constante. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces ahora, ¿qué ocurre si lo tengo en estado líquido? Si lo quiero volver sólido, de aquí para acá, ¿qué tengo que hacer? Pues le tengo que quitar calor. Y esto es muy parecido a lo que nos toca ver en los refrigeradores, ¿no? Tú ves un refrigerador, por dentro está frío, pero si lo tocas por atrás está caliente. ¿Por qué? Porque eso que está atrás es el calor latente que el refrigerador está sacando para mantener fríos o para congelar los productos que están dentro del refrigerador, los alimentos, ¿no? Entonces, le tenemos que quitar calor latente. Bueno, aquí hay un ejemplo. Hay como dos tipos de calor. El calor sensible, que es el calor que hace que cambie la temperatura, y el calor latente, que es un calor que hace que cambie
el estado, ¿no? Entonces, vamos viendo brevemente este esquema que nos dice, primero, pues va subiendo la temperatura del sólido hasta que llegamos a su punto de fusión. Y aquí el calor ya no sirve, ya no se usa para cambiar la temperatura, sino que el calor latente sirve para cambiar el estado. Una vez que el hielo se fundió y ya está líquido, si le seguimos aumentando, le seguimos agregando calor, pues va a subir, 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 hasta los 100 grados centígrados. Y a los 100 grados ya no va a subir la temperatura, sino que se va a mantener hasta que toda el agua se evaporó. Ya que el agua se evaporó, el agua se convirtió en, ya está en su estado gaseoso, pues podemos aumentar la temperatura y el volumen y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos va a ayudar ahorita a entender cómo es que se forman las nubes de tormenta. Todo esto lo hemos venido trabajando, son los principios físicos que hay detrás de muchos de los meteoros que vamos a estudiar. Ahora, hay otra parte que quiero considerar con ustedes. Dijimos que en la atmósfera, en la troposfera, vamos a encontrar esta mezcla de gases muy concentrados en el aire, es decir, vamos a encontrar aire, pero además vamos a encontrar agua en estado sólido, líquido y gaseoso. Y también vamos a encontrar polvo. Vamos a encontrar polvo y vamos a encontrar humo y otras partículas que están en el aire. Se denominan aerosoles, a estas partículas tan pequeñitas se les denominan aerosoles. Esta imagen que vemos es una emulación de aire proveniente de África con polvo. Es una tormenta de polvo que proviene de África. Ya hemos visto que es capaz de cruzar prácticamente todo el océano Atlántico. Y bueno, aquí vemos cómo se pronosticaba la llegada, a dónde iba a llegar. Y el color pues nos marcaba también la cantidad, la concentración que podríamos tener de este polvo del Sahara. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque las nubes se forman con un núcleo y este núcleo habitualmente es una partícula, polvo, humo, es una pequeña partícula que sirve como núcleo para la formación de las gotas de agua. Ahora, imagínense ustedes este refresco, no piensen en cerveza, piensen en refresco, en agua mineral. Entonces, imagínense esta agua mineral que estaba en el refrigerador. Estaba muy, muy fría. Cuando nosotros lo sacamos del refrigerador, alrededor de esta lata se forman estas gotitas de agua. Es decir, el agua del aire se condensa y comienza a formar estas pequeñas gotitas de agua, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez dicho todos estos antecedentes, vamos a ver brevemente algunos aspectos de cómo es que se forman estas nubes, ¿no? Entonces, en primer lugar, la radiación del sol calienta un cierto lugar, ¿no? Este lugar está caliente. Entonces, un día cuando hay mucho calor, se siente ese calor, pero también hay mucha humedad, es un buen día para que ocurra esto. Entonces viene el aire, y ya dijimos, ¿qué contiene el aire? Viene circulando el aire por aquí. Y ya dijimos que el aire es una mezcla que contiene gases, contiene agua, vapor de agua,
y también va a contener pequeñas partículas de polvo, que van a servir como el núcleo. Entonces, bueno, empuja hacia arriba el aire. Esto ocurre porque la radiación calienta el aire que está junto a la superficie. Este aire, al calentarse, aumenta de volumen, disminuye su densidad y es proyectado hacia arriba. Entonces, veamos brevemente. Entonces, el aire se comienza a calentar. Al calentar, se aumenta de volumen. Al aumentar de volumen, es empujado para arriba. Y arriba, ya hemos dicho que la temperatura cambia. Nosotros tenemos, aquí dijimos más o menos 15 grados y acá tenemos menos 50, 55 en la tropopausa. Por lo tanto, pues ya dijimos que la temperatura disminuye al subir. Entonces, el material cambia de densidad. Y dijimos también que hay pequeñas partículas. Estas pequeñas partículas, al subir, se enfrían. Entonces, un sólido que sube y se enfría, le pasa esto. Entonces, cada una de esas partículas de polvo, al subir y enfriarse, permiten que alrededor de ellas se condense el agua. Entonces, ya dijimos, está caliente, hay radiación, la radiación calienta el aire se expande, cambia de densidad, sube, al subir se enfría y el polvo, al subir se enfría y el polvo, las pequeñas partículas sirven de núcleo para que alrededor de ellas se condense el agua. Entonces aquí tenemos una pequeña partícula de polvo. Aquí tenemos otra partícula de polvo. Y esta no se dejaba. Ahí está. Entonces, alrededor de esa partícula funciona como las latitas y se condensa el agua. Al condensarse el agua, lo que está ocurriendo es un cambio de fase. Acá tenemos gaseoso y acá tenemos líquido. Por lo tanto, cuando hay un cambio de fase, se libera el calor latente. Así como en la parte de atrás de tu refrigerador, se tuvo que liberar el calor latente por el cambio de fase. Y ese calor latente que se ha liberado genera nuevamente que se caliente el aire, se aumenta la temperatura, se vuelve a generar una expansión, entonces aquí se calienta el aire y ese aire dijimos que se expande, aumenta su temperatura, aumenta su volumen y por lo tanto es empujado hacia arriba. Y al subir, nuevamente baja la temperatura. Es decir, el calor latente nada más le sirvió para empujarlo para arriba. Pero al subir, es empujado para arriba. Al subir, baja la temperatura y el hielo, el agua que ya estaba condensada, sube y se congela, es decir, cambia de fase, cambia de estado, de líquido a sólido, y ya dijimos que para que ese cambio ocurra, se tiene que liberar calor latente. El calor latente calienta el aire, nuevamente, el aire arriba de esta zona donde se liberó calor latente, aumenta de temperatura. Al aumentar de temperatura dijimos que aumenta de volumen,
Al aumentar de volumen disminuye su densidad y es empujado nuevamente para arriba. Así, el hielo comienza a cubrirse de más capas de hielo. Las gotas de agua comienzan también a crecer y llega el momento en el que lo que tenemos allá arriba es una cantidad enorme de agua y de hielo. De hecho, el vapor de agua es transparente, no lo podemos ver. Lo que vemos en las nubes, en realidad, lo que hay en el agua en su estado gaseoso, no lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? Pequeñas gotitas de agua y hielo. Entonces, lo que vemos realmente en las nubes es agua en estado líquido y hielo. Y el proceso, pues, es este, que involucra, pues, gran parte de lo que hemos venido repasando. Entonces, repito, se calienta la superficie, se calienta el aire, aumenta la temperatura, se expande, sube. Al subir, baja la temperatura y en el polvo se produce la condensación del agua. Sirven de núcleo y se condensa el agua. Después, para cambiar de fase, porque acá abajo tenemos en estado gaseoso, y eso no se deja. Bueno, gaseoso. Para cambiar de fase, se tuvo que liberar ¿qué? Calor latente. Y esta liberación de calor latente aumenta la temperatura. Ya dijimos, aumenta el volumen y es empujado para arriba. Y al subir, nuevamente baja la temperatura, se libera calor latente. El calor latente genera otra vez este movimiento vertical y así sucesivamente hasta que llegan a la troposfera. Y ya hemos visto cómo la troposfera sirve como un límite para el paso de estas nubes. Entonces podemos decir que cuando hay una alta presión, el aire va a subir por convección. Al subir va a haber cambios de fase a lo largo de la subida. Se van a formar gotas de lluvia. También se puede formar más arriba hielo. Este proceso, pues, es un proceso de ciclos. Y estos ciclos, bueno, son alimentados por calor latente en los cambios de fase o en los cambios de gas a líquido, de líquido a sólido. Y finalmente, bueno, gran parte de este material puede caer en forma de lluvia. El tope de estas nubes, pues, va a ser la tropopausa, que ya vimos que está por aquí. Y el aire remanente, pues, va a salir, va a viajar por la parte alta de la troposfera hasta encontrar un lugar donde baje. Y así será este ciclo, ¿no? Entonces, como verán ustedes, existen elementos que nos pueden ayudar a prever cuándo va a caer una tormenta, ¿no? La cantidad de radiación, la cantidad de humedad, pueden provocar el desarrollo de estas nubes, desarrollos verticales que van produciendo hielo, agua y hielo, perdón, y luego cae la lluvia. Entonces, nuevamente, para sintetizar, tenemos una zona que se calienta y que además tiene humedad.
Esto hace que la columna suba. Al subir se van dando los cambios de fase aquí. Y esos cambios de fase van provocando la lluvia. Y por eso aquí vamos a tener en estas zonas de alta presión, vamos a encontrar un aire caliente, muy húmedo. Se van a formar las nubes, que era lo que queríamos ver el día de hoy, y las lluvias, ¿no? Este aire pues va a viajar por los límites de la tropopausa, donde encuentre un lugar para bajar. Aquí ya dijimos que ya viene seco, es decir, no trae humedad, porque la humedad ya se perdió antes. Viene frío, viene bajando. El cielo va a estar despejado, brillante, soleado. La presión atmosférica va a aumentar aquí y a bajar acá. Entonces, bueno, esto es el antecedente de varios de los temas que he querido ir compartiendo con ustedes. Y los vamos a seguir profundizando, por supuesto. Nos falta aquí el hecho de que esto gira. En algunos casos esto puede tener un giro importante y generar otro tipo de meteoros, ¿no? Pero eso será parte de lo que veremos posteriormente. Y con esto daríamos por terminada esta sesión. Y bueno, nos vemos para dialogar. La conexión será por Zoom esta vez, y nos vemos para dialogar unos minutos sobre estos temas que espero que les estén quedando muy claros. Si no es así, repitan los videos todo el tiempo, sobre todo a los que no les toca esta semana.